O pedir el comodín de la llamada. O del público. ¿Sabes lo que es reata? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Los pastos son el principal alimento de la fauna doméstica y silvestre. Evitan la degradación del suelo, protegiéndolo frente a la erosión y la compactación. Optimizar el manejo del pastoreo y mejorar la productividad y calidad de los pastos es el objetivo de Life Biodehesas. ¿Qué riesgo representa para la fauna silvestre el uso de fitosanitarios? Esta cuestión es la clave de un proyecto del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. Su animal de estudio, la perdiz. Una superficie de regadío moderna, bien dimensionada y realizando un aprovechamiento eficiente del agua, es imprescindible para producir una cantidad suficiente de alimentos de calidad a un coste razonable para la población. Hoy vamos con la casa a cuestas. Viajamos hasta Burgos para construir, montar y trasladar una casa prefabricada modular. Y por supuesto, te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos una semana más a Directo al Grano. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo. Y precisamente por ello, por hacerlo desde el campo, si vosotros tenéis frío, nosotros tenemos frío. Si tenéis calor, nosotros tenemos calor. Y si toca hablar de agricultura, de ganadería, de medio rural, desde un día primaveral, pero casi ya de verano, pues es lo que hacemos y además encantado, porque es lo que nos gusta aquí en Directo al Grano. Mucho trabajo por delante, como habéis podido ver en el sumario, así que no me entretengo más, arrancamos el tractor, arrancamos directo al grano y lo vamos a hacer conociendo mejor ese patrimonio maravilloso que tenemos, que es la dehesa. Vamos a ver cómo manejar sus pastos y sus pastoreos. Los pastos herbáceos de las dehesas albergan una gran biodiversidad de especies, superior en muchos casos a otros sistemas menos intervenidos por el hombre. El relieve, la disponibilidad de agua en el suelo y la influencia de árboles y arbustos son algunos de los factores que determinan esta importante diversidad. Sin embargo, el pastoreo de los animales es el elemento más definitivo, ya que juega un papel decisivo en la dinámica de los pastos, ayudando a que determinadas especies colonicen nuevos espacios o, por el contrario, pierdan importancia. El pastoreo frecuente y de intensidad moderada es capaz de consolidar pastos estables y de calidad. Por el contrario, tanto el abandono como la excesiva intensificación de este aprovechamiento a menudo provocan su deterioro. Pero los pastos, además de ser el principal alimento de la fauna doméstica y silvestre, tienen otro importante papel en el buen estado del ecosistema. Evitan la degradación del suelo, protegiéndolo frente a la erosión y la compactación. Mejorar la gestión de los pastos en la dehesa es uno de los objetivos del proyecto Life Biodehesa. Por ello, en su red de dehesas demostrativas se han realizado actuaciones orientadas a optimizar el manejo del pastoreo y a mejorar la productividad y calidad de los pastos. La principal herramienta para la conservación y mejora de los pastos es el pastoreo. Contar con una red de infraestructuras que permita distribuir el rebaño de acuerdo con los recursos de las distintas zonas de la finca contribuye a mejorar su aprovechamiento. Por ello, se han instalado comederos, abrevaderos y cerramientos fijos o móviles como pastores eléctricos, los cuales facilitan el manejo del ganado y su rotación por las distintas parcelas. Una buena organización del pastoreo implica decidir la duración y la época de los periodos de aprovechamiento y de descanso. Los descansos en primavera favorecen la floración y el semillado de distintas herbáceas. Por otro lado, los descansos en verano favorecen la regeneración natural del arbolado, ya que las matas no tienen que soportar el ramoneo del ganado en la época en la que suele ser más intenso, debido a la mayor escasez de alimento en la dehesa. El proyecto Life Biodehesa ha realizado también dos tipos de mejora en los pastos: fertilizaciones fosfóricas y siembra de pratenses. Ambas tienen por objetivo aumentar la disponibilidad de alimento y potenciar la presencia de leguminosas como tréboles, carretones o pies de pájaro, entre otras. Estas especies destacan por estar muy bien adaptadas al pastoreo,
constituir un alimento rico en proteínas y además enriquecer el suelo mediante la fijación de nitrógeno. Mejoras que junto a la adecuada gestión del pastoreo facilitan el establecimiento y desarrollo de comunidades más diversas, productivas y de mayor calidad. La gestión racional del pastoreo en la dehesa es una herramienta fundamental para conseguir y perpetuar la estabilidad y calidad de los pastos herbáceos. Pero los pastos son mucho más que un recurso alimenticio. Actúan como elemento protector y sustento de una gran biodiversidad que hacen de este un ecosistema único en el mundo. ¿Sabes lo que es reata? ¿Reata? Ni idea. Pues las competiciones esas que se hacen así... Algo de montura, algo por el estilo, para guardar los caballos. Ni idea. ¿Tú qué dices? ¿La cuerda esa que van sujetándole cada uno? Vivamente. Será como una pelea o algo, ¿no? Para llevar varios caballos juntos. ¿Una carrera de caballos? Pues te diría lo que se ponen los caballos en los ojos y tal, a los lados. ¿La correa de los caballos? Para que tiren de una carreta, van todos juntos. En fila. Pues será para mantener el orden, no sé. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues ahí lo tenemos, como en cada directo al grano, una palabra escondida. Reata es la que tenemos para esta semana. Reata sin G en medio, no es regata, no, no, reata. Así que es una palabra que nos manda Antonio Rubio desde Salas de los Infantes en Burgos. Y que os pedimos a todos que nos sigáis mandando esas palabras escondidas a directoalgrano@cadenalocal.tv o al teléfono 686-813538. Y ya sabéis que el equipo de Directo al Grano enseguida se remanga, se pone manos a la obra y se pone a recuperar esa palabra escondida para que al final de cada programa tengamos una nueva palabra recuperada. Lo que no se recupera este año es la producción de patata. Disminución generalizada de las zonas principales de producción, una disminución de un 10% en Castilla y León, una disminución de un 20% en Andalucía y en Cartagena con respecto a las superficies cultivadas en el 2017. ¿Motivos? Bueno, pues desde el sector apuntan a los bajos precios que tuvo la patata durante el 2017 y parte del 2018 y que ha terminado por cansar a los productores de patata y por decidirse hacia otros cultivos, pues, con mejores precios o con mejores salidas en el mercado. En cuanto a la patata que se cría en el norte de España, en Galicia, en Asturias, el sector está tranquilo en cuanto a que la plaga de la polilla guatemalteca pues está siendo controlada con las medidas que se pusieron de prevención. Así que en ese sentido, tranquilidad. Cierta indignación en cuanto a los productos fitosanitarios que no se pueden utilizar en España para la cría de la patata, para el cultivo de la patata, porque dicen que es totalmente incoherente el que se pueda utilizar determinados productos para la patata de conservación francesa, que luego viene a España y se come en España, y sin embargo, pues en nuestras patatas no podamos aplicarlo para conseguir un cultivo más sano de plagas. En fin, estas son las cuestiones que afectan a un cultivo complejo desde el punto de vista social, entre otras cuestiones porque el mercado, y vosotros lo sabéis que hacéis la compra todos los días, está plagado de patatas de fuera de España, concretamente de Francia. Es una patata de conservación, se recolecta allí, se conserva en cámaras con determinados productos y en determinadas condiciones y viene para acá pues en los momentos que a ellos les interesa para cuestiones de mercado y de precios. Nos encontramos nosotros que justo en la salida de nuestra patata hay patata de conservación francesa, que viene a otros precios y por supuesto es otro producto. Si queréis comer una buena patata, buscad una patata nueva española. Si queréis cualquier cosa, pues bueno, entonces no miréis la etiqueta del origen, pero yo desde luego, si fuera vosotros, buscaría ese origen España en las patatas. Si es difícil en casi todos los productos, en la patata ya os voy avisando que es casi tarea imposible el conseguir patata española. Pero yo os animo, yo lo consigo, pero me lleva mi tiempo en la compra. Y continuamos aquí en Directo al Grano, continuamos hablando de campo, por supuesto, y continuamos hablando de investigaciones. La Administración trabaja mucho y muy bien, tenemos muy buenos investigadores y se hacen muy buenos trabajos de campo. Nos vamos a desplazar hasta el Chaparrillo, el Centro de Investigación Agraria en Ciudad Real, donde se está realizando un proyecto
abierto una investigación referente a la alimentación de las perdices y la influencia de determinados productos químicos, de fitosanitarios, precisamente en su alimentación. Vamos a verlo. El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, el IREC, es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Castilla-La Mancha, dedicado a investigar aspectos importantes para conocer mejor la gestión y la conservación de la caza y el medio ambiente. La línea de investigación que llevamos a cabo ahora mismo es la del estudio de los efectos de los fitosanitarios sobre las aves asociadas a ambientes agrícolas y en particular sobre la perdiz, y porque es quizá el caso más representativo de las aves esteparias ibéricas. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación del IREC que responde al interés del sector cinegético para conocer cuál puede ser el efecto de los plaguicidas usados actualmente en la agricultura sobre las especies de caza menor, como la perdiz roja. Esta es una línea de investigación que empezó en el año 2010 y comenzamos analizando los efectos de los fitosanitarios que se utilizan para el blindaje de semillas. Entonces probamos la toxicidad de los productos que se vienen utilizando más o menos de forma regular y determinamos que la mayoría de ellos tienen efectos bien sobre la supervivencia o bien sobre la reproducción de las perdices. Y ahora mismo estamos llevando a cabo un segundo proyecto que ya no se centra tanto en estudiar la toxicidad, sino que se centra en caracterizar la exposición. Este proyecto comenzó el año pasado y lo que hacemos es, pues, fundamentalmente trabajo de campo, ¿no? Las investigaciones se están llevando a cabo en el Centro de Investigación Agraria del Chaparrillo, donde se dispone de una granja experimental en la que poder testear los diferentes parámetros que incluye el estudio. Los experimentos que hemos hecho son de exposición de adultos. Lo que se hace es darles unas semillas tratadas, cuantificamos exactamente cuánto comen y posteriormente lo que hacemos es sacarles una muestra de sangre para analizar los residuos que hay de los productos en la sangre y recoger heces pues a diferentes momentos después de la exposición. Con esto podemos ver cómo los residuos de los fitosanitarios en las heces van desapareciendo y esto nos permite que cuando vayamos al campo, cojamos las heces y analicemos los residuos que hay en las heces de los animales silvestres, sepamos más o menos cuándo han comido, cuánto han comido, etc. Luego los animales que han concluido este experimento, ya que los hemos expuesto, pues además aprovechamos también para monitorizar diferentes efectos a nivel fisiológico y a nivel reproductor. Ahora que ha llegado el momento de la puesta, pues vamos recogiendo los huevos y hacemos pues un seguimiento de la tasa de fecundación de esos huevos, de la viabilidad embrionaria, etc. La evaluación del riesgo que representa para la fauna silvestre el uso de plaguicidas en los ecosistemas agrícolas requiere de un trabajo en la granja experimental desarrollado en otoño e invierno y de un trabajo en el campo que comienza ahora y que nos mostrará cómo se comportan las perdices en libertad con respecto a la selección de semillas en el campo. Ahora en primavera, cuando los animales ya están en parejas y están nidificando, incubando los huevos y demás, lo que hacemos es pues un seguimiento de los nidos y ver si los huevos puestos por esos animales que en otoño y en invierno han estado comiendo semilla tratada, pues tienen algún tipo de efecto en temas de viabilidad de los pollos, etc. Y este proyecto, más enfocado, como digo, a la caracterización de la exposición, pues tendremos resultados en muy poquitos meses, porque ahora ya estamos analizando toda la batería de datos que hemos cogido durante todo este otoño y todo este invierno, y también analizando los datos del experimento de validación de las heces como método de muestreo. Entonces es muy probable que en unos pocos meses ya tengamos los primeros resultados publicados. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. El trigo blando panificable sube esta semana a su valor es de 181,29 euros por tonelada. La cebada pienso baja y ahora su valor es de 176,39 euros la tonelada. El maíz grano al alza se coloca en 179,23 euros la tonelada. El limón también se estabiliza con un valor de 78,65 euros los 100 kilos. La naranja continúa subiendo y se coloca en 34 euros los 100 kilos.
La pera blanquilla sigue estable con un valor de 55 euros los 100 kilos. El calabacín baja, su precio es de 36,89 euros los 100 kilos. La judía verde tipo plana, por el contrario, al alza y ahora se valora en 175,10 euros los 100 kilos. La patata baja y ahora su precio es de 44,40 euros los 100 kilos. La zanahoria se estabiliza esta semana, su valor es de 45,71 euros los 100 kilos. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Bueno, pues ahí lo tenéis, la primera entrega de precios agrarios, la correspondiente a los productos agrícolas. Después de lo que hemos comentado sobre la patata, yo creo que sobran todos los comentarios. Pero insistiré, una vez más, hay que buscar ese producto español, que nos lo va a agradecer nuestro bolsillo, nos lo va a agradecer nuestra salud, nuestro sentido común también lo va a agradecer, y sobre todo la coherencia, ¿no? Si nos piden sostenibilidad para producir, que nos pidan también sostenibilidad para consumir. Y eso supone buscar producto cercano, producto razonable. Que a mí me gusta un producto que no se produce, que no hay aquí en España, no pasa nada, lo buscamos, es cierto. Hay productos que vienen de fuera que están muy bien, pero comprar una manzana italiana o austriaca o francesa, cuando al lado de casa tenemos manzanas españolas exquisitas, pues la verdad es que ahí es donde empieza un poco a chirriar todo este sistema y toda esta excusa de la sostenibilidad. Bueno, continuamos aquí en Directo al Grano, continuamos hablando de campo y ahora toca el turno hablar de la PAC y de todo lo relacionado con ella. Unos comentarios que siempre hacemos con la ayuda del Banco de Santander, un banco que con sus productos específicos para el campo, con su experiencia, con su red de oficina y con todos sus profesionales, siempre está a nuestro lado también en esa tramitación de la PAC, precisamente porque en Santander Agro son conscientes de que nos estamos jugando buena parte del trabajo de todo un año y con eso no se bromea. Hoy vamos a tratar el tema del regadío, hacia dónde tiene que evolucionar el regadío español. Se habla mucho de ese pacto nacional, se habla mucho de esas infraestructuras. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Infraestructuras, un pacto político, ser más generosos, ser menos exigentes? Bueno, vamos a verlo en el siguiente reportaje y podremos tener una idea clara de lo que necesita nuestro regadío. Una de las finalidades con las que se idearon las ayudas de la PAC fue la de producir una cantidad suficiente de alimentos de calidad y a un coste razonable para la población. Para eso es imprescindible contar con una superficie de regadío moderna, bien dimensionada y que nos permita realizar un aprovechamiento eficiente del agua. En un contexto de cambio climático donde la disponibilidad del agua cada vez será menor, los regantes tienen claro que este recurso es un asunto de Estado y reclaman una acción política integradora a largo plazo, que tenga como pilar un nuevo plan hidrológico nacional, capaz de garantizar las demandas de los usuarios. De esta forma, los regantes piden un Pacto Nacional del Agua para sacar adelante todas las actuaciones que están contempladas en los diferentes planes de cuenca vigentes y en los que se incluyen las obras de regulación correspondientes, siempre que sean sostenibles en términos medioambientales, económicos y sociales. Otra de las cuestiones que preocupan es la necesidad de aumentar la financiación pública destinada a la modernización del regadío español. Los regantes consideran que 2018 es un buen momento para elevar los fondos europeos del FEADER programados para la modernización de regadíos en todos los planes de desarrollo rural, incluido el nacional. También los regantes son conscientes de la necesidad de una transformación de sus sistemas de gestión administrativa para adaptarse al nuevo entorno digital, de acuerdo a las peculiaridades de cada comunidad de regantes. ¿Sabes lo que es reata? ¿Cómo has dicho la palabra? Reata. Ni idea. Ni idea. No lo he oído nunca. Pues no sé, para sujetar los caballos, no sé. Sinceramente me suena a beata. No sé, pero no tiene nada de relación. Algún objeto. De la montura, para a lo mejor. Para que vayan en orden a caballo. Mantengan ordenado en fila. Algún elemento de la montura. Para que los caballos vayan todos en la misma dirección, ¿no? Y no se salga ninguno. Es un tipo de cuerda. Reata quiere decir todos en fila. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy.
Bueno, pues ahí tenemos esa palabra escondida que al final del programa terminará siendo una palabra recuperada. Reata es la que os proponemos y que esperemos, si no hay contratiempo, que al final del programa efectivamente pues podamos todos tener en nuestra casa, acogerla y que sea ya una palabra recuperada porque hayamos conocido su significado. Continuamos hablando de campo en directo al grano y lo hacemos con un producto que a nosotros particularmente nos encanta y que además está trabajando muy bien desde hace unos años en un esfuerzo por dar transparencia y poner luz y taquígrafos a una época un tanto oscura que nos ha generado bastantes problemas, ya no solamente de puertas adentro, sino también de puertas afuera. Hablamos del sector del porcino ibérico y hablamos de los datos que ha ofrecido ASICI, la interprofesional del sector, donde bueno, pues se marca un aumento en la montanera, un aumento de un 1,8% con respecto a la montanera del año pasado. Cerca de 730.000 animales han sido sacrificados, de los cuales un 47% aproximadamente tenían una pureza racial del 100%, un 14% aproximadamente una pureza del 75% y el resto, un 40%, tenía una pureza racial del 50%. Esto es un verdadero esfuerzo para lo que decíamos, todo lo que se produce y que va etiquetado como cerdo ibérico en sus distintas modalidades, como ya habéis visto aquí con el tema de los precintos, con ese trabajo de la interprofesional y que ha merecido varios reportajes aquí en directo al grano. Por suerte hubo lluvias, aunque se retrasó todo, pero al final esa montanera ha sido satisfactoria y no solo satisfactoria, sino que la calidad de la bellota además ha sido muy buena, mejor que en otras ocasiones. Así que lo celebramos y esperemos que eso se traduzca en buenos precios para los productores y en una buena salud del sector del cerdo ibérico, que el esfuerzo que está desarrollando de administración y de credibilidad yo creo que bien lo merece. Continuamos viajando en el tractor de directo al grano y ahora lo hacemos con una cuestión curiosa, o por lo menos a mí me lo ha parecido siempre. Yo siempre que viajaba, pues al ver los paisajes, o bien cuando estabas en un sitio idílico como en el que nos encontramos ahora mismo, siempre me planteaba lo mismo, ¿y podría construirme aquí una casa? Bueno, pues hay veces que sí, hay veces que no, pero la solución la podríamos encontrar, no siempre, porque muchas veces depende de cada ayuntamiento, en las casas prefabricadas. Y precisamente de eso vamos a hablar, de esas casas prefabricadas susceptibles de ser instaladas con los preceptivos permisos en el medio rural. Viajamos hoy hasta la provincia de Burgos, concretamente a Lerma, donde vamos a conocer la empresa en activo más antigua, dedicada a la construcción de casas prefabricadas modulares, que ofrecen grandes ventajas frente a las casas de obra. Ventajas comparado con la obra tradicional es la rápida construcción y la comodidad que encuentra el cliente que al entregarle la casa. Se la entregamos ya completa, no tiene que molestarse en ir a buscar electrodomésticos, en ir a buscar las camas, las colchas, todo. Y luego la gran ventaja es el corto plazo de ejecución con relación a una obra civil normal. Y eso es cuestión desde que firma el contrato a que se le entrega, dependiendo un poco de la carga de trabajo que tengamos, pero entre 2-3 meses como máximo puede disponer ya de su casa para habitar. Este tipo de casa se puede desmontar, cargar al camión y cambiarla de ubicación, ya que al ser prefabricada tiene la ventaja de que la casa no queda fijada al terreno. Existe un vacío legal al considerarse nuestras casas como bien mueble y poderse transportar de una ubicación a otra sin causar impacto en el terreno. La recomendación que hacemos a todos los clientes ya es que consulte con su ayuntamiento, que tiene la normativa urbanística de cada ayuntamiento, y ver qué condiciones le ponen, porque ya no solo a nivel de autonomía, sino a nivel de cada ayuntamiento es un mundo. Cada uno tiene sus normas subsidiarias, es un poco a su estilo o a su medida. Prácticamente de por vida, de la duración de la casa. Cada vez se va consiguiendo, se van incorporando nuevos materiales, en cuanto a aislamiento, cada vez se aíslan más, los cristales, los vidrios se meten bajo emisivos. O sea, lleva ya una casa de mucha calidad comparada con la obra civil. Le tienen que hacer una casa muy, muy, muy buena hecha para llegar a equilibrarse con esto. Es evidente que nos encontramos ante una verdadera alternativa a las casas tradicionales, que nos ofrecen multitud de ventajas y gran flexibilidad, no solo de diseño, sino también de precios.
El mercado de Lercasa nos movemos a nivel nacional, también llevamos a Francia y el sur de Portugal. Y por toda la España, incluso a las islas, también se ha transportado alguna vez alguna en barco. Y el tipo de cliente pues, es muy amplio, oscila desde el matrimonio joven con niños pequeños a los abuelos con los nietos. La ternera de entre 180 y 300 kilos baja. Ahora su precio está en 392,42 euros los 100 kilos de canal. El cordero entre 12 y 16 kilos continúa estable en 545,11 euros los 100 kilos de canal. El porcino con más del 60% de magro clase S al alza, ahora cuesta 146,14 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos baja y se cotiza en 42,17 euros la unidad. El pollo con el 83% de rendimiento sube su precio, ahora es de 163,56 euros los 100 kilos de canal. Los huevos clase M continúan a la baja esta semana y su valor es de 61 céntimos la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo se estabiliza en 164,15 euros los 100 kilos. El suero de leche en polvo sube y esta semana se coloca en 63,71 euros los 100 kilos. Bueno, pues también los productos ganaderos, por supuesto, tienen su espacio aquí en Directo al Grano. Ya lo acabáis de ver, esos precios en origen, esos precios que recibe el productor y que hacen viables esas explotaciones. Lo comentábamos antes en la noticia que ofrecíamos del porcino ibérico. Importante esa trazabilidad, esa luz y taquígrafos, ese negro sobre blanco para dar credibilidad al sector, en este caso al sector ganadero. Y todo eso tenemos que tener en cuenta que cuesta dinero. La seguridad alimentaria cuesta dinero. El bienestar animal cuesta dinero. El producir en Europa cuesta dinero. Y tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos dejar al productor colgado de la brocha, como se dice popularmente, y a la hora de ir a comprar buscar producto de otro lado porque es un poquito más barato, que si hacemos cuentas es solo un poquito más barato en caso de que sea más barato. Entonces yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo de dedicarle un poquito más de tiempo en la cesta de la compra a buscar el origen de los productos y dar prioridad a ese producto español que de verdad yo creo que merece la pena. Y ya, no me entretengo más, que muchos de vosotros estaréis diciendo a ver si se calla este señor, y conocemos ya el significado de la palabra escondida de esta semana. Reata, pues ahí lo tenéis. Reata, cuerda o correa que ata y une dos o más caballerías para que vayan en hilera una detrás de otra. Bueno, pues ahí lo tenemos, el resultado de ese significado de esta palabra escondida de la semana, reata. Ya sabéis lo que significa, ya deja de ser palabra escondida, pasa a ser palabra recuperada. Gracias a vosotros, gracias a Directo al Grano y gracias, por supuesto, a los amigos que cada semana nos envían esas palabras escondidas. La semana que viene, otra palabra escondida más. La semana que viene, otro Directo al Grano más. Ya sabéis que es un programa de campo hecho desde el campo y, además, muy importante, hecho con las botas puestas, bien limpias y bien atadas, para evitar traspiés. Como siempre os decimos antes de finalizar el programa, al menos tres veces al día, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos y hagamos lo que hagamos, necesitamos a un agricultor, a un ganadero o a un pescador. Así que cuidemos de ellos, que sin duda se lo merecen. Que tengáis un buen día de campo y de mar.